10:48 y estamos de vuelta. Esto es Más Posible por las pantallas de Canal 30, día viernes 13 de marzo, año 2020. Matías, tenemos invitados. Así es, Walter. Voy a comenzar desde el otro extremo. Tenemos a Carlos Estrada, él es el director comunal de salud. Y también nos acompaña Luis Correa, director del Hospital de San Javier. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, comenzando por el tema de este ya pandemia que ha declarado la OMS del coronavirus, que en Chile, digamos, fue acá en San Javier por un funcionario de CEFAM. ¿Cómo ven el panorama de acá, de la zona, con respecto a esto? Bueno, principalmente nosotros como institución estamos en directa coordinación con el nivel central, en este caso con el Servicio de Salud y el Ministerio, para poder abordar esta temática de la mejor manera. Primero importante mencionar que lo más necesario en este caso es llamar a la calma a la gente, a que tome medidas de precaución, a que obviamente estemos muy disponibles y dispuestos a seguir esas medidas, porque esto es muy importante y hay que abordarlo con mucha seriedad. Sí, hay medidas de prevención respecto de este virus, ¿cierto?, que son elementales y que nos van a permitir, si bien es cierto, va a haber avances en la cantidad de contagiados, eso es inevitable, pero nos va a permitir por lo menos que ese avance no sea tan importante ni tan rápido. ¿Cuáles son las medidas básicas que debiésemos tomar todas las personas en nuestras actividades cotidianas, desde la casa, en los lugares de desplazamiento, también en nuestros trabajos, los niños que van a la escuela? Bueno, principalmente se ha orientado por parte también del MINSAR el lavado de manos, que es fundamental. En este caso, las no aglomeraciones también son importantes de considerar. Otro aspecto importante también es que el personal se informe adecuadamente. La gente de la comuna, la gente de San Javier, que no están vinculadas como personas de salud, como entes de salud, se informen y no generen psicosis colectiva con este tema. Hay un tema también ahora, ya entrado en marzo, los niños vuelven al colegio, sabemos que este es un virus que tiene un contagio que es muy rápido. ¿Qué medidas pueden tomar los padres enfocados en los niños o los colegios, los mismos profesores? Recuerdo que cuando fue esta enfermedad que también causó una gran mortalidad, que fue la gripe porcina, también conocida, muchos recintos educacionales tuvieron este tipo de alcohol gel. ¿Es recomendable eso? ¿Sirve de algo? Sí, mira, lo primero es mencionar que hoy día los establecimientos de educación cuentan con un protocolo en caso de que tengan empresas algún alumno con algún síntoma de coronavirus, ¿ya? Lo importante y la tranquilidad para los apoderados que hoy día ya están los establecimientos con esta información respecto al qué hacer, ¿ya? Obviamente, esta situación debería afectar, en el caso de contar con algún alumno, efectivamente se activa los protocolos de vigilancia. Y lo importante es que las medidas tienen que ver con el lavado de manos esencialmente, ¿ya? El alcohol gel se recomienda en los casos que uno no tenga acceso a agua y a jabón, ¿ya? Pero la recomendación el agua, el lavado de manos con agua y jabón. Obviamente los establecimientos educacionales, donde tenemos una alta concentración de niños dentro de un aula, es recomendable también dentro de la sala tener o contar con este alcohol gel. Sí, de hecho, ahí, hablando un poco del transporte en nuestra región, hay empresas que han tomado esa alternativa como una forma de proteger quizás a sus pasajeros. En el acceso al bus hay un dispensador de alcohol gel y de esa manera también ayudan un poco con el tema. Ahora, si bien es cierto que en San Javier tenemos un hospital y tenemos también los protocolos actualizados y funcionando para que la gente que está en la casa no piense que, oye, si me pasa algo me tengo que ir a Talca. No, en San Javier también estamos al día con todo, está la coordinación funcionando, los funcionarios están actualizados con todos los protocolos y me gustaría que nos contara también al respecto. Bueno, en primer lugar mencionarles que la iniciativa de que podamos estar juntos en este momento con Carlos como atención primaria y obviamente como hospital viene a hacer una señal también con la comunidad de que tanto el hospital de San Javier, en el contexto de su urgencia, de su equipo de salud, de su personal, hemos realizado varias iniciativas, así como lo ha hecho también la atención primaria. Y hoy día lo que queremos darle es una señal clara a la comunidad de que en este tema lo estamos abordando en conjunto. El mandato que yo he recibido de parte del director de servicio de nuestra red local es que nos vinculemos con la atención primaria para abordar esta temática, primero en el contexto de la capacitación, de formar a las personas
Y para eso establecimos algunas estrategias con el director del departamento que van a servir de apoyo a la comunidad y a sus distintas instituciones en este tema. Y por otra parte también el hecho de que nuestra urgencia, el Hospital de San Javier, está preparado, está coordinado. Hoy día acabo de salir de una videoconferencia también con el director de servicio y el equipo de los otros hospitales para hacer frente a un buen manejo de punto de vista asistencial a nuestros pacientes que llegan a la urgencia con este tipo de sospecha o consulta. Claro, hay que pensar también que los síntomas iniciales por el coronavirus se parecen mucho al de otras enfermedades respiratorias o resfríos comunes, ¿no? Entonces también ahí, ¿cómo actúa el hospital en ese sentido? ¿Cuál es la recomendación a la gente que en un momento se siente resfriada? Por ejemplo, hay cambios de temperatura tremendos, ahora partimos de unas mañanas muy frescas a tener días o tardes bastante calurosas, entonces eso hace proclive que uno se resfríe. Bueno, lo importante es considerar que el hecho de llegar a la urgencia con una condición en la cual puede haber fiebre o tos en este caso, está asociado a protocolos que está manejando el MINSAL y que se están actualizando permanentemente del punto de vista interno de cómo manejar al paciente y derivarlo si es que fuera un caso de coronavirus. Sí, lo importante también es reforzar que nuestro rol como autoridad de salud comunal y integrante de la red de la comuna también tiene que ver con garantizar hoy día la prestación de salud en una condición de seguridad para el paciente. Ya, perfecto. Para nosotros es importante y es una misión esencial que hoy día los equipos de salud cumplan con la normativa respecto a la protección personal dentro de la atención de los pacientes y también el resguardo para nuestros pacientes, entre otras medidas que quiero comentar. Nosotros hemos aumentado el número de actividades que tienen que ver con la desinfección dentro de los establecimientos nuestros. Ya es norma, se cumple, pero lo que hemos hecho para tranquilizar a nuestros pacientes, hemos aumentado el número de actividades de desinfección. También para tranquilizar a nuestros pacientes hemos establecido un calendario de sanitización del establecimiento completo. Esto se va a efectuar cada 15 días, tanto en el CESFAN como en nuestras puestas rurales, de manera de poder dar la señal a la comunidad que vamos a estar en alerta pensando en que puede llegar un contagio o un paciente con el contagio a nuestro establecimiento. Y ese aseo terminal, ¿no? Que es como un término técnico, se hace en términos generales. El aseo terminal es parte de la actividad habitual. Uh-huh. Ya lo que hemos estado haciendo es reforzando esa actividad, ese aseo terminal en nuestro establecimiento, aumentando el número de veces que se realiza en cada box. Perfecto. Se nos viene ahora el invierno ya pronto y a estos quizás casos de coronavirus también se podrían sumar el caso de la influenza. Tengo entendido que ya está visto lo que va a ser la campaña de vacunación para este año. ¿Se nos puede comentar un poco de eso? Sí, la campaña está programada para su inicio este día, el lunes 16, dura hasta el día 15 de mayo y a diferencia de años anteriores, a raíz del caso del coronavirus en nuestro país, hemos tomado una decisión como Departamento de Salud, que tiene que ver con reubicar el vacunatorio o el centro de vacunación para nuestra población. ¿Ya? ¿Qué queremos o qué pretendemos? Es que la comunidad también esté con la tranquilidad de que no van a asistir a un recinto donde va a haber aglomeración de personas y además también en razón a que van a aumentar por un tema estacional las consultas respiratorias, también separar a nuestros usuarios adultos mayores que son los grupos de riesgo mayor para contraer el virus. Entonces también estamos haciendo este esfuerzo adicional de poder establecer un centro de vacunación para dar esta señal a la comunidad que estamos tomando todas las medidas para que ellos puedan asistir a nuestro establecimiento y también puedan asistir a vacunarse con la tranquilidad que ellos deberían tener. ¿Cómo va a funcionar esto de este nuevo centro de vacunación? Tenemos la ubicación también, los horarios y cuáles son los grupos que van a poder asistir ahí propiamente. Sí, nosotros vamos a establecer este centro vacunatorio para un grupo bien específico, ya que son los de mayor riesgo. Los adultos mayores, a contar de los 65 años, deben dirigirse a este centro de vacunación, que va a estar aquí ubicado en calle Esmeralda con Sargento Aldea, ¿ya? También está las embarazadas en cualquier edad gestacional, también deben dirigirse a este centro. Y los pacientes crónicos de cualquier edad también van a ser atendidos en este centro de vacunación. Solo vamos a dejar en el CESFAN los menores de 3 años, que cuentan que no asisten a esa vacuna.
para el resguardo del cumplimiento de las otras vacunas que se aplican en los primeros meses para cada bebé. Entonces, entiendo, para tomar el resguardo que el niño, al momento de vacunarse por influenza, menor de 3 años, que no está en la cuna, cumple también con el requisito de tener las otras vacunas que son a los 4 y a los 6 meses. Bien, y para los niños que están en los establecimientos de educación pública y para las toda la red de salacunas y jardines también de Junjiva, ¿hay algún protocolo para eso o que cada padre se tendrá que hacer cargo de su hijo y llevarlo al vacunatorio? ¿Cómo va a funcionar esa? Sí, esa en el caso de los niños que están en edad escolar, sala cuna, jardín infantil y colegios hasta quinto básico, la campaña de vacunación se va a desarrollar en cada establecimiento. Perfecto. Esto es tanto para los colegios privados como públicos. Ah, ¿ya? Es transversal entonces para cada sistema educativo. Sí. Y lo otro importante que también nos hace discriminación por sistema de previsión de salud, se vacuna todo niño independiente de que su padre tenga previsión FONASA o ISAPRE. Hay un tema importante también por... se han conocido últimamente estos grupos antivacunas. En el caso de que un padre que tenga a su hijo en un establecimiento no quiera que su hijo se vacune, ¿qué pasa en ese caso? En el caso de los padres que decían no vacunar a sus hijos en los establecimientos educacionales, ellos tienen la misión de poder informar y firmar un consentimiento. ¿Ya? En el caso que no exista la información y el consentimiento informado, los equipos de salud están facultados por ley a vacunar al niño. Así que los papás que deciden no vacunar, cosa que nosotros no recomendamos, tienen que estar claramente informados del establecimiento y firmado el consentimiento. Bien, ahora volviendo a lo del hospital, ¿cierto? Que cumple una función también en atención primaria de urgencias. ¿Cómo cuál es la capacidad que tenemos en el hospital en términos de tanto de espacio, logística y todo, de tener pacientes simultáneos con ya sea con coronavirus o con algún otro tipo de enfermedad respiratoria importante, considerando que también, como decía Matías, comienza el invierno y comienzan también las enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños que son más crónicos, también los adultos mayores? Bueno, el hospital está diferenciado por áreas, obviamente, de atención de médico quirúrgico, pediatría, maternidad, pero lo importante es primero que el inicio, al llegar un paciente, si es que tuviéramos estas características de coronavirus o sospecha, hay una sala de aislamiento en donde el paciente no va a tener que contacto con otras personas. El contacto inicial es una ventanilla que está en la sala de espera de la urgencia, y obviamente nosotros como red estamos ya coordinados con el servicio para, en caso de ser necesario, tener que definir cambio del tipo de cama. Obviamente de que impliquen otra complejidad y otro tipo de manejo desde el punto de vista asistencial. Sí, también mencionar que en el caso de atención primaria también se han ajustado a protocolos los equipos de salud. Hemos definido la sala para aislamiento en los casos que recibamos un paciente bajo sospecha. Este protocolo se activa tanto en los establecimientos urbanos, que son nuestros centros comunitarios, CESFAN, pero así también las postas rurales. ¿Ya? Obviamente nosotros estamos en fase 2, estamos, creo, a puerta de pasar a fase 3. Obviamente eso define, hay una redefinición de caso y eso va a implicar un cambio en el protocolo. ¿Ya? Nosotros estamos a la espera de recibir instrucciones de parte de la autoridad respecto a cuál va a ser el rol de la atención primaria o del Hospital de San Javier, pensando que si hay cambio de protocolo deberíamos tener una participación distinta a la que ha tenido hasta ahora la red comunal. Sí, expliquemos un poquito, perdón, cuáles son las fases, porque la gente que está en la casa quizás le cuesta un poco entender cuáles son las fases de todos estos procesos, ¿no? ¿Qué implica cada fase y por qué estamos en fase 2, no estamos en fase 1 y también por qué pasaríamos a fase 3 en el pronto tiempo? Sí, en el caso de la clasificación que se estableció para coronavirus, fase 1 fueron todas las acciones o contemplaba todas las acciones preventivas previo a la llegada del primer caso. ¿Ya? Eso indicó el espacio para que los equipos de salud elaboraran los protocolos, activaran también dentro de cada establecimiento estas actividades en el caso que llegara algún caso con sospecha de coronavirus. La fase 2 implica ya la llegada del primer caso. Tener casos activos, digamos. Casos activos, claro, y se definió caso 2 para los casos que son importados, ya, y que tienen además trazabilidad, que pueden hacer seguimiento respecto a los contactos que mantuvo esta persona que trae el virus del extranjero, ya. La fase 3 lo que determina es que el contagio ya no pasa la trazabilidad e implica que hay un contagio horizontal y hay casos nacionales, ya. Entonces, como ya sabemos que han habido casos
nacionales. La autoridad yo creo que va a estar disponible en los próximos días a facilitar la fase 3 para poder tomar las medidas, entendiendo que ya pasó de ser solo un casos de importados del extranjero. Claro, para que la gente entienda también que las fases no tienen que ver necesariamente con la cantidad exponencial quizás de contagiados, sino que tiene que ver con la forma en que ese contagio se provoca. Sí. Hablábamos de que hasta ahora son solamente casos importados y la cantidad de contagiados tenía directa relación con que eran familiares, conocidos o que tuvieron algún tipo de relación o contacto con las personas contagiadas originalmente, pero el paso a fase 3 tiene que ver con que eso ya se rompe, ¿no? Con que esa no es la tendencia. Bueno, importante mencionar que dado esa posibilidad, nosotros como hospital y con el Departamento de Salud tenemos pronto a desarrollar un COE en la próxima semana comunal, en el cual tenemos que establecer otro tipo de estrategias mucho más extremas, proyectando un escenario que no queremos que ocurra, obviamente, pero llámese hoy día, de acuerdo a la orientación de la dirección, está el tema de poder evaluar, por ejemplo, la posibilidad de que ocupemos colegios para incorporar camas, así que no diéramos abasto como institución o como red asistencial. Y es importante en ese caso que la reunión del COE del lunes permita, digamos, establecer estrategias que vayan preocupándose de los temas de la posibilidad de que sea más grave esto, obviamente para evitar no estar preparados para esa emergencia, Solo para reforzar lo que anuncia Luis, comentar que dentro de los acuerdos que hemos tomado con el hospital, tanto de verificar los protocolos en los casos que tengamos pacientes con sospecha en cada establecimiento que administramos en la red, también es poder sensibilizar al resto de las instituciones públicas respecto a tener funcionarios preparados para poder ayudarnos en la promoción y la educación de nuestros vecinos. Cosa que vamos a proponer este día lunes en el Comité de Emergencia, que vamos a proponer esta formación de monitoreo en salud, cosa que tanto en educación, en el municipio, en Carabineros, en PDI o en todas las instituciones públicas hayan funcionarios con la información formal y además capacitados para poder administrar al resto de sus colegas en cada institución para llamar a la calma y también para reforzar las medidas de protección. Y en ese caso, el hospital cuenta con un encargado de emergencia, que en este caso es el doctor Lago, en nuestro subdirector médico, que es el doctor Cepeda, que ya hemos involucrado el tema de capacitación. Hoy día vamos a hacer una reunión en la tarde, una capacitación en la tarde con monitores por establecimiento, que van a ser los que van a liderar este tema a nivel comunal para formar a la gente, para educarla, para capacitarla, y que obviamente lo manejemos comunalmente de la mejor manera. Yo creo que, Matías, tú tienes una pregunta también, ¿no? Sí, más o menos reiterar todo esto del proceso de vacunación. Dijeron que era entre inicia el 16 de marzo y hasta el 15 de mayo. Si nos puede repetir nuevamente para la gente que se viene integrando quizás los centros de vacunación. Sí, mira, reiterar que a diferencia de años anteriores, nosotros habilitamos este centro de vacunación que está ubicado en la calle Esmeralda con Sargento Aldea. A este lugar deben concurrir las personas que del sector urbano mayores de 65 años, las embarazadas y personas crónicas en cualquier edad, ¿ya? Los niños, es importante que los padres entiendan que se van a vacunar en cada establecimiento. Si asisten a este vacunatorio o asisten a CESFAN, no se va a vacunar, ¿ya? Porque los niños deben vacunarse en el establecimiento. ¿Cuál es la razón? Es que hemos tenido en años anteriores niños que han recibido doble dosis de vacuna, ¿ya? Pese a que eso no inviste ningún riesgo para el niño, lo que queremos evitar es que la alarma en la población o en los padres de este niño al saber que fue doblemente vacunado. Sí, bueno, y hay una dosis también ahí que se pierde, ¿no? Porque no surte mayor efecto una vez que ya tiene la dosis necesaria y original. Lo otro mencionar, para que también un poco dimensionemos lo que significa esta campaña, nosotros tenemos una población objetivo de 19.000 personas, a los cuales estarían en los grupos objetivos, ¿ya? La población que no está en estos grupos, que no sean escolares hasta quinto básico, recuerden que es de 3 meses a quinto básico, adultos mayores de 65, personas crónicas o cualquier edad o embarazadas, también pueden acceder, y que es una consulta que nos han hecho reiteradamente por redes. ¿Pueden acceder a la vacuna? Sí, ¿ya? Pero podrían acceder en el sistema privado, ¿ya? La vacuna o el ministerio establece los grupos de riesgo y asegura la vacuna para estos grupos. Si se puede vacunar a otra persona que no esté en este grupo, sí, la respuesta es, se pueden vacunar. Pero hay que adquirirla de forma particular. Habría que adquirirla en forma particular. Sí, ahora, ¿es recomendable hacer eso en caso de que uno tenga, no sé, niños crónicos o en una, como una medida general, siempre es recomendable vacunarse contra la influenza? Porque
todos yo creo que hemos pasado por alguna vacuna en un momento, ¿no? En algún momento yo trabajé en un centro de salud, ahí era todos los años el mismo tema, pero de forma más particular, ¿es recomendable una persona sana que no esté dentro de los grupos de riesgo que se vacune? ¿O lo toma cada uno, digamos, como una responsabilidad propia? Bueno, importante mencionar que son mandatos ministeriales y que tienen que ver con el tema de las políticas en salud, así que yo creo que es súper recomendable. El hospital también está en esta campaña, también tiene que estar disponible junto con la atención primaria, así que invitar a la comunidad, invitar a los padres a informarse bien y de acuerdo a eso vacunar a sus niños, a su familia. Sí, y uno también, ¿no? Uno que tiene hijos pequeños también es recomendable que se vacune, porque si no... Y la verdad es que la vacuna es bastante inocua, hay muchas veces en que hay un poquito de reacción, ¿cierto? Pero no es más que eso. Sí, solo decir que la mejor manera de prevenir la influenza es a través de la vacunación, ¿ya? Sí. Hay otras medidas adicionales, complementarias, que tienen que ver también con estas recomendaciones que se dan para el coronavirus. El tema de la de estornudar con el antebrazo, claro. De si hay temas de síntomas de temperatura, hacer un seguimiento. Pero tiene que ver básicamente con la medida principal, la vacunación, ¿ya? Claro, ese es el mejor consejo para evitar la influenza. Es la mejor forma también, ¿cierto?, de que no lleguemos a casos de influenza importante. Recordemos que cuando hubo estos brotes importantes de H1N1, conocida como la gripe porcina, que fue bastante terrible, murió mucha gente, sobre todo en otros países, hubo una cantidad importante también de gente aislada, y es un poco parecido a lo que pasa ahora con el coronavirus. Pero sí, siempre, como estamos todos de acuerdo, el llamado es a la calma, la que la gente siga con sus actividades cotidianas. Ojo, que llamar a la calma no significa que uno actúe de forma irresponsable, es decir, siempre hay que tener cuidado, hay que tomar las precauciones necesarias, pero continuar con la vida como es hasta ahora, ¿no? Sí, y principalmente si las personas que no tengan información o que quieran consultar respecto de esto, se acerquen al establecimiento. Lo importante no es informarse, lo importante en este caso es tomar medidas preventivas y no especular y no generar cosas que no correspondan, porque somos nosotros, como por ejemplo como institución de salud, estamos mandatados, estamos llamados a ser quienes lideremos este tema con la comunidad. Entonces, lo importante en ese sentido es que la comunidad sepa que hay una organización que es establecimiento, y que tiene como fin, obviamente, darle calma a la gente, darle tranquilidad, y que la gente no se desespere, no especule y acoja. Y que están trabajando de forma activa y también en coordinación con todos los otros estamentos de salud pública. Porque pasa muchas veces que cuando ocurre este tipo de situaciones, las redes sociales sirven de caldo cultivo para un montón de especulaciones tremendas, y es bueno que la gente lo sepa también, que hay que buscar información fidedigna, donde los canales de comunicación sean oficiales, formales, que sean medios de comunicación o, mejor aún, instituciones de salud, municipalidades, donde ahí hay un grado de responsabilidad en la información que se publica. Muchas veces la gente publica cualquier cosa por hacerse famoso, tener un par de likes o generar esta conmoción pública también. Sí, yo creo que es sumamente importante reforzar a la comunidad que los canales formales son los medios para conocer respecto tanto de la campaña de influenza como de los protocolos para el coronavirus. Ya, obviamente, nosotros recibimos en nuestra red un montón de consultas en base a comentarios o opiniones en redes sociales. Entonces, también invitamos a la comunidad que se pueda informar a través de estos medios formales o escribirnos a través de nuestras plataformas digitales de nuestro departamento. Nosotros intentamos responder todas las dudas, pero obviamente dentro de las dudas hay harta información o harta desinformación de parte de la comunidad. Quizá aprovechar la instancia también, el tema del coronavirus ha generado también que muchas personas, ¿cierto?, se hagan pasar por médicos. Hay algunas situaciones de que han tratado de entrar a casas para aprovechar un eventual robo. ¿Desmentir quizá esto por el hecho de que no están enviando a médicos a casa? Sí. Por lo menos el hospital no está enviando médicos a casa. Y me imagino que la atención primaria... Sí, en el caso nuestro solo llegamos a domicilio por programas particulares que tienen que ver con postrado, ya, y rondas cuando regularmente visitamos en el sector rural algunas familias. Obviamente esto es en el vehículo municipal, con el equipo que lleva mucho tiempo en estos sectores, así que también... Y con sus respectivas identificaciones. Es que si la comunidad se ve frente a esta situación, nos puede informar, ya, darnos la alerta para nosotros tomar alguna medida, ya, obviamente
nuevamente vamos a ir a los domicilios dentro de unas actividades normales, como decía anteriormente, visitamos nuestros postrados en casa y también en Equidad Rural también estamos llegando a los domicilios en rural. Pero eso es importante destacar, que nadie va a llegar a la casa de un vecino si ese vecino no ha solicitado esa visita o ese protocolo para los postrados. Es cierto que esas visitas se hacen, ¿no?, en atención primaria a la gente que no puede ir directamente al CESFAM y lleva mucho tiempo ese tipo de trabajo, que es un buen trabajo, de hecho, sí, porque permite que la gente tenga tratamientos médicos que de otra forma no los podría tener. O sea, por lo menos en lo que se corresponde hacer es agendar esa atención, es agendar esa visita. Claro. No puede ser de manera improvisada o sin avisar. Espontánea, ¿cierto? No puede ser. Claro, eso es importante. Y también hay gente que ha denunciado que se han hecho pasar de la Cruz Roja. Bueno, siempre van a existir personas que van a aprovechar estas situaciones. Lo importante es que la gente esté informada, que utilice los canales formales de comunicación. No, si alguien lo llama y le pide plata, oye, estamos haciendo una campaña. No, tampoco. Los fondos se trabajan de otra manera, desde los gobiernos centrales hacia abajo. Así es que esa es la forma, y que la gente no entre en pánico. Evidentemente los protocolos están y esta situación va a seguir habiendo contagiados, es inevitable, pero lo importante es que se tomen las medidas precautorias. Queremos agradecer que nos traigan la información más del momento, ¿cierto? Los protocolos también, y siempre es bueno conocer de primera fuente lo que está sucediendo en términos de salud, que es tan relevante para nuestra comunidad. Gracias por la invitación. Sí, yo también agradecer y solo reiterar a la comunidad que la campaña comienza este día, el lunes 16. Deben de dirigirse, si eres parte de estos grupos de objetivos, al centro de vacunación que está en la calle Sargento Aldea, esquina Esmeralda. Los alumnos se vacunan en cada establecimiento, así que reforzar esta idea, que la comunidad tenga esta información. La campaña comienza este día de lunes, así que esperamos que se acerquen lo mayor rápido posible para poder cumplir con esta campaña, que viene además de manera anticipada para poder prevenir de manera temprana estas enfermedades que llegan con el frío y el invierno. Así es, Luis, Carlos, queremos agradecer que hayan venido nuevamente. Los invitamos cuando tengan información relevante o cuando pasemos a fase 3 también, a que nos vengan a contar cuáles van a ser los protocolos y el actuar de ustedes como institución. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, 10, 11 con 13 minutos, perdón. Una pausa cortita, que estamos de vuelta, no se vaya.